lo vamos a dejar. Pero la verdad, este juego me gusta bastante. Es un juego muy tranquilo. Probablemente yo lo siga jugando de vez en cuando. Pero pues ahorita quiero terminar también algunas series que se hicieron, que son un poquito más cortas, o sea, o que como un espacio más pequeño, porque se me ocurren nuevas ideas que quiero probar. Por ejemplo, ahorita, lo que estoy diciendo, ahorita de hecho, antes de hacer esta, o sea, yo estaba seguro que la siguiente, lo que estaba a punto de hacer, era hacer últimamente se me ha puesto de moda las habitaciones grandes, como puede verse el hecho de que hayan tirado varias paredes en su casa. También me gustaría tirar varias paredes en mi casa, de las paredes, pero no, la cocina y los pasillos son ideales para tirar. Además, no hace mucho la vecina también ha pintado las paredes de los pasillos. Claro, y también existe mucho trabajo así. Creo que una empresa tan profesional como la mía podría complementarlo. O sea, sí, pero... casa quemada. Quedamos que íbamos a hacer esto. Íbamos a terminar nuestra casita y la íbamos a vender al mejor postor. Ah, pero sí, este juego es muy relajante. O sea, sé que hasta cierto punto no da para tanto, decir tantas tonterías, pero realmente es un juego bastante interesante. Hoy estuve muy contento, la verdad. Una película, la película de Parasite, simplemente era como que no. Y ahorita la estoy viendo con Andy Goma. Y es buenísima, es excelente. O sea, la película es muy, muy buena. Ok, terminé de pintar esto. Sí, o sea, puse piso. Puse los radiadores. Me falta pintar las paredes. Esto. Quedó muy mal esta casa. O sea, que es una casa para estudiantes, básicamente. O sea, celular. Me ofreces 2,000 pesos. Ah. ¿Cómo? Opinate, necesito un dormitorio. Solo uno, aquí no hay ninguno. Ok, bueno, tiene razón. Necesito una habitación para dar como cocina. Ok, dos. Aquí no necesito para comer libros. Ok, tiene razón. Limpia y perfumado. Oh, sí. No hay cocina. Oh, excelente. Ok, ¿no quieres cocinar? Pues está chido. Oh, hay una bañera. O sea, ¿te gusta? Solamente hay una bañera. Tuviera una sauna en mi casa, sería genial. Una casa para estudiantes, ¿no? Aquí necesito para mi ropa. Pero qué paredes tan feas. Ok, tienes razón. Está limpio, aunque un pequeño desorden artístico no me molesta en absoluto. No me gustan los juguetes infantiles y no quiero tener niños. Ok, te gusta que no haya, bien. Me encantan las flores. Aquí no va ninguna. Soy un artista, pero también valoro la ciencia. Me gustaría que mi casa tuviera sitio para mis libros. Un poco más en estas paredes. Oye, aquí no hay dormitorio. Estaría muy bien tener cuadros en la habitación. Ok. Quiero cambiar esto. Si lo tiro a la chingada, ¿me permitirá cambiarlo? O sea, sé que es trabajar al doble, pero como no tengo la habilidad. Llégale.
Adiós. Sí, creo que todavía no tengo la habilidad para poner azulejos. O sea, todo lo que sea pared quemada, pues lo puedo cambiar. Pero todo lo que sea azulejos, entonces... Esa no permito azulejos. Me cagan los putos azulejos. Muy probablemente voy a tener que recomprar todo esto. Ok, entonces... reventemos a golpe. Nuestro trabajo de hoy es... no construir. En este caso vamos a destruir. Dale. 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 Muerte. Muerte. Me gustan los pisos nuevos. Miren este milagro. Listo. Esto ya se fue. Eso también. O sea, si no me pides quitar las cosas. ¡Hey, Dreamlos! Ah, hola. Quita el retrete. Róbale el retrete. No, pues si yo estoy construyendo esta casa. O sea, no puedo robarlo con lo que ya compré. O sea, sería robarme a mí mismo. Y para eso mejor voy al casino a apostar. ¿Será por esto? No sé si eso está conectado al piso. Adiós. Adiós. Ningún cuarto de baño. Anda ya. Ya sé, ya estoy. Hacía tiempo que no estaba acá. Ah, ok, déjame acomodo. Ahí está. No estoy mal sentado, según yo, pero... ah, ok, ok, o sea, no puedo... ¿Sabes qué va a ser chistoso? Quiero probar algo. Tríceps de acero, potencia aumentada en un 5%, martillo mejorado. Quiero probar algo. No, pero es que no puedo hacer nada con esto. Así que... todavía no tengo la habilidad. Ya pinté de azul. Pared... joder. Lo quiero de un blanco.
Ya sé, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Ya hacía tiempo que no te veía aquí. Me lleva la papá. Pues, porque no era necesario. Por eso digo que no era necesario, o sea, lo único importante era poner las paredes, o sea, poner paredes nuevas y listo. Estaría padre. Se levanta y se pinta de forma inmediata, sí. Levantar tres pares a la vez. Sí, me interesa. Me lleva la mazacuata. Bien. Me acabo de mudar, no tiene mucho. Entonces, pues me estoy acostumbrando acá a la nueva ciudad. Todavía no sé si va a ser algo permanente. Lleva la mazacuata por dos. Ah, no, sí, está bien. Sea solo un hoyo en el pie. No se puede, tristemente no se puede. Porque ya te vienen prediseñados. Ahí está. No, y quiero vender esta casa. O sea, al fin y al cabo, esta casa la tengo que vender, entonces. No se puede. O sea, lo bueno es que sé dónde se divide. O sea, que es aquí. Ahí. Entonces, todo esto va a ser del puro baño. Pintamos estos dos. Yo me compré una navaja. ¿Para qué? O sea, padre, bien, chido. Pero, ¿cómo pa' qué? O nada más por el gusto de tener que tener una navaja. Según yo, ese es el cuarto y esta es la cocina. Entonces, lo que no entiendo es por qué la cocina lleva al baño. Pero bueno, vamos a hacer. Esto aquí. Me quería hacer un arco y luego el palo se rompió. ¡Se te ha roto el palo! Aquí compremos una puerta. Puerta de entrada, puerta interior, esta.
me costó como $20. 26 mil pesos chilenos. Madres. Pero... Houston, tengo un problema. O sea, de alto queda bien. Pero... de ancho no. Y creo que no puedo poner medias paredes. Brutal. Ay, la verdad ahí sí te quedó mal. Yo desconozco mucho de todo lo que es de navajas y cosas así. Este. Y listo. Parece como va presumiendo eso yo. No, pues es normal, o sea, cuando realmente le agarras gusto a lo que compraste. O sea, se entiende, porque es como que realmente lo dices orgulloso de lo que compraste. Creo que acabo de ver cuál fue mi problema y es que construí mal. Pero ahí está. Como Suiza... y el nombre que puse es Suicita. Bueno, ve el lado bueno. O sea, sería preocupante si el nombre fuera Suicida. Es... porque es un nombre medio preocupante para una navaja, digo yo. Uy, qué rico, papá. Vamos a montar otra vez lo que había hecho ya. Una instalación de un baño para que puedas bañarte rico. No. Grifería de baño. Y vamos a montarla. Vamos esto aquí. Después las paredes. Ya. Me molesta que haya ese espacio. O sea...
Voy a ver si pongo algo para que no me moleste ese espacio. Vamos a poner un lavabo. Estamos esto. Conectamos esto. Me he vuelto un maestro en instalaciones hidráulicas. Papá, ¿qué casa te da un lavabo gamer? ¿Qué casa te da un lavabo gamer? Vamos a regresarnos a... aquí. Instalaciones. ¿Dónde está la de la luz? Enchufe. No, tampoco. Tiene que ser algo de electricidad. ¿O en paredes? No. Pongamos de una vez la ventana que quitamos. ¡Madres! Pintemos este lado. Este lado estaba sorprendentemente pintado. O sea, no está mal. Vamos a comprar una que sea de lámpara. Porque creo que le quité el su lámpara a la que realmente era la que tenía que comprar. ¿Suelo y techo? No, debe ser aquel muebles. Iluminación, bien. Una lámpara sencilla. ¡Ay, qué bonito! O sea, sé que va a ser una tontería, pero este es un ventilador. Es un ventilador para el baño. Y la neta, no se me ocurre una cosa más útil que tener tu propio ventilador. Prende luz. Ah, fuck. Ocupemos. Primero vamos a comprar un interruptor. Y compremos la lámpara. La
Lámpara de techo. Está demasiado grande para el baño. Esta se ve fresa. Estas se ven muy fresas. Me llevo estas. Perfecto. O sea, y me gusta que es, por ejemplo, que acá se marca la diferencia perfecta entre donde es lo que está el baño y lo que no es el baño. Entonces, vamos a empezar con la cocina. Realmente siento que esta pared está de más. Quiero tener una sala amplia y así me la voy llevando. Que te caiga así. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Techo. Nacho. O sea, no necesito esto. Veo más factible abrir una puerta de este lado. O sea, lo estoy pensando como una casa estilo como para estudiantes, o sea, para una persona. Donde este está el cuarto, tú entras aquí, chido, todo chido, Juan. Aquí tienes tu bañito, todo rico, todo sabroso. En mi bolsillo. A ver, vuélvete filósofo. ¿Sobre qué? O sea, tú lánzame los temas y si quieres los discutimos. Ay, ahí está. Compremos también el del piso. O sea, que si me quedo sin dinero voy a tener que volver a hacer trabajitos. No, no, mamá. No quiero volver a chupar el pito al señor. Me lleva la mazacuata. No es este. Me gustaría poder... ¿Será este? ¿Qué lo vi? Es que estoy casi seguro que es este. Pero este lo veo más claro.
Igual es la iluminación, ¿eh? No, sí es claramente diferente. Es... Joder. Verga, es que no recuerdo cuál fue. Tenemos las personas libre albedrío para actuar. Sí, definitivamente. Bueno, en lo personal, yo no creo como tal en la existencia de un dios. Entonces, tampoco es como que te crea de que, como tal, en la falacia del libre albedrío. De todo el lado de que no, si todo está planeado, entonces realmente no tenemos libre albedrío porque Dios y toda esa parte. Realmente todas esas dudas se van. En el momento en el que tú haces las cosas. Realmente sí tenemos libre albedrío, porque nosotros escogemos cómo hacer las cosas. Socialmente existe un camino aceptado que puedes seguir, pero la línea no está trazada. O sea, no hay uno de que si tú haces ciertas cosas socialmente no aceptadas, te van a meter a la cárcel. ¿Por qué no? O sea, porque si no, mientras no hagas nada realmente ilegal. Podríamos pensar que no existe un libre albedrío. Es que este es el de aquí. Podríamos pensar que no existe un libre albedrío en el sentido de que, pues realmente no tenemos como que esa facilidad a veces para decir las cosas, o hay cosas que están censuradas, pero eso realmente no evita que no las puedas decir. O sea, si tú quieres, tú las puedes seguir diciendo y realmente nada te va a pasar. Dije que creo que es... ¿Qué era eso? Y también esto no me gusta. Ya lo voy a cambiar. Ok. Me gusta la idea de que este sea el cuarto. Y aquí tener una especie de sala. ¿De qué color ponemos la sala? ¿De qué color ponemos la sala? ¿Blanca igual? Ok. Paredes. Colorcito cristal. Y la idea principal teniendo... sea, aquí unos sillones. Esa sería la sala. Un pequeño comedor aquí y una cocineta de este lado. Esa es mi idea. Igual probablemente si veo que me falta espacio para la cocineta, lo que voy a hacer es que aquí voy a poner las diferentes espacios. Voy a vender esto. Esa es como que mi idea. De ahí la vamos a vender y ya... ya veremos qué sigue. El cuarto sí lo voy a dejar de otro color.
¿Tú por qué dices que no existe como tal un libre albedrío? Es que es la cuestión, o sea, realmente existe un libre albedrío, pero como tal hay regulaciones sociales que no permiten una ¿cómo se llama? Vivir una especie de vida utópica, por decirlo de alguna forma. Porque al fin y al cabo tu utopía no va a ser la misma que la mía. O sea, quito una ventana y ahora parece todo perfectamente limpio. ¿Cómo? ventana. Una ventana ancha. Uf. Si es que si hubiera libre albedrío sería un caos. Es que existe una diferencia entre un libre albedrío per se y una regulación. ¿Por qué? Porque yo te puedo poner las reglas que yo quiera. O sea, yo puedo de repente decir, ¿sabes qué? Está completamente prohibido. No sé. Decir tata en mis streams. O sea, yo puedo por mis streams prohíbo que se diga la palabra patata. Pero si alguien dice la palabra patata, si alguien lo escribe, no, yo no lo estoy prohibiendo de que no lo haga. Pero sabe que si quiere estar dentro de aquí, ese caca. Si quiere estar dentro de este, o sea, de este grupo, pues no debe decir la palabra caca. O no debe decir la palabra patata. Entonces, no es que te prohíban hacer las cosas. O sea, no es que literalmente es como que tú no tengas ya el poder de ya no poder decirlo. Tú puedes seguirlo diciendo, o sea, no pasa nada. Pero la cuestión es que de todos modos hay un control sobre lo mismo, o sea, no. Hablando de control, joder, no quería comprar una puta escalera. Qué puta hueva. Ok. Luz de blanco. Luz de azul, no tengo tanto problema con. Me gustaría que no estuvieras junto. La casa está agarrando una forma muy bonita. Yo sabía que no eres Axel Pueblo. ¿Por? El secreto te descubre. Ok, ¿quién soy? ¡No! Ya no tenemos más pintura. Compremos más. Yo creo que con una chica me da. ¿Por qué? Porque poligamia. La poligamia es buena. Descubrí. Plato. Como os habéis descubierto mi verdadera identidad, a partir de las diferentes épocas de la vida, he estado reencarnado en diferentes cuerpos. El día de hoy he
convertido en un gilipollas. ¿Por qué Platón ahora es español? En un gilipollas mexicano de viento de día y media. Pobre músculo. O sea, pobre sí. Desearía lo segundo. Ay, ay. Ah, mira, sí llego. Bien, porque no quería comprar una escalera. Uf, apenas, porque se me acabó la pintura ya. Ok, entonces vámonos en orden. Aquí necesitamos de a huevo una cocina. Cultivos electrónicos. ¿Baño? Oh. Mira, no estaría mal. Pero no es lo que estoy buscando. Creo que entra en muebles. Sí, a casa. Necesitamos las tres cosas básicas nada más. Estufa. Uy, esto está bonito. ¿Qué incluye? No incluye estufa, entonces no me interesa. Este no incluye lavabo, así que no me interesa. Quiero cosas chiquitas. Así que compremos... Es una casa para estudiantes, así que vamos a hacer todo lo más sencillo posible. Ahí está. ¡Refri! Ahora compremos... una estufa. Blanco porque es el tema de esta casa. Es una casa de la pureza.
falta. Ahí está, completamente recto. Ajá. Debería quitar esto. Sí, para que... Sí. Sí, me gusta la idea. Quito esto. Cocina. Grifería. Este. ¡Qué bonito! Sí, me gusta. Aquí al lado. Y le construimos otra pared. Y hasta ahí podemos, así que hay que mover esto tantito. Por ejemplo, ¿cuántos condones necesito para hacer una pared? ¡Condones! Necesito apoyo con esa pregunta. ¿Tienen que estar llenos de chele o sin chele? O sea, porque con chele... sería algo así. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Aproximadamente 41. Pero es en caso de que estén llenos de leche. Si no están llenos de leche, entonces va a ser más complicado. Estaría bonito tener algún estante aquí. ¿Qué es chele? Preguntas. Es leche, pero es la forma formal de decirle al semen, por decirlo de alguna forma. Me gustaría poner este. Sorprende que no haya blanco, así que... Mm.
Yo creo que lo más cercano a algo así sería esto. No me encanta. No me encanta, pero esto no es mi casa. Yo creo que sí, estaría bien. Y me voy a... dispositivos electrónicos, me voy a ir a baño. No. Muebles, cocina, y quiero las pareditas estas. Casi. Vaya. Uf, qué delicioso. Compramos una más, nada más. Entonces, oh shit. Pues va a quedar así. Sin estos. Así. Ok. Ok, no me disgusta. No me disgusta, no me disgusta. Vamos a regresar a cocina. No, vamos a ir a muebles. ¡No! ¡Ah! ¡Uf! Me espanté. Ahí está. ¡Chismecito! ¡No! Nada de chismes. Pues yo ahorita llevo ya tiempo viviendo con Andy, con mi novia, y... ¡No! ¡Son brochas! Pensé que eran... estoy pensando en un lugar así simple. O sea, realmente estoy buscando que tenga cosas bastante simples. Entonces, ya que ellos compren el resto de cosas, que no sean huevones. Les voy a dar un plato. Dos platos, dos vasos. Si no me deja, pues no les voy a comprar nada. Ya se lo compren ellos. Ya de por sí mucho lo estoy haciendo por darles una casa amueblada. ok. Pues terminamos la cocina. Tenemos lavabo. Tenemos refrigerador. Tenemos estufa.
ya ellos que compren lo que haga falta. Pues puse un mueble aquí para que acomoden cosas. En el baño tenemos pues ya lo que es lavabo, regadera y excusado. Y nada más nos faltaría arreglar el cuarto y esta habitación. Vamos a hacer la sala. Para la sala, muebles, sala de estar. Uf, qué bonito sillón. Como es un departamento sencillo, sí. Solo les voy a poner un sillón. Un sillón para aquí, para estar aquí en el coto. Acá vas a la cocina, te preparas. Ah, no, verga. Metamos esta chingada. No, come, bebé. Igual si quieres agarra papitas. Vamos a buscar unos sillones más baratos, porque esos están muy caros y ocupan más, o sea, más que por el precio, ocupan mucho espacio. Voy a recuperar la Patagonia, no volver. ¿Cómo? ¿Por qué? Trimos. Oh, no, lo de mis más antiguos seguidores. Estuvo antes que Genshiro, de hecho. ¿Eh? No, todavía no. ¿Qué onda, Dreamloose? ¿Cómo estás? Ah, perdón. Adiós, Dreamloose. Pásales un bonito día. Me confundí. ¿Sabes qué? Voy a poner esto aquí. No, es que aquí va un comedor. O sea, aquí voy a poner un pequeño comedor de una mesa con algo. Entonces, voy a poner esto aquí. Y una mesita. Una mesita chiquita. Una mesita chiquita, dije. Sí, mi amor. Está en el penúltimo, no está la mía, en el último de los estantes. Mesita de café. ¿Apagué? ¿No? Según yo se había apagado. Así como sea, chao, que le vaya bien. Igual a ti, Dreamloose. Seguimos en contacto. Pásate más seguido, carnal. Con una lámpara de noche. No, esta creo que es en iluminación. Wow, está muy negra. La lámpara, amor. Ahí está.
Así, si él quiere, se puede sentar aquí. Ah. Necesito igual una que sea. Ah, ocasionales para fechas especiales. O sea, San Valentín, Halloween, esa parte. Dormitorio. Quiero una mesita. No. Vamos a regresar a la sala de estar. Hice un beso sin esfuerzo. Ah, vamos a poner una mesita de... Una para la tele es lo que quiero. Así que tiene que ser relativamente dura. Pero más dura la abertura. Y la tele. O sea, este es un departamento para solteros, solteras o parejas, pero sencillito, o sea. Muy sencillito y carismático. Tele mediana. ¡A la pe! ¡Esto no es una tele mediana! ¡Esto! ¡Esto no es una tele mediana, joder! ¿Juego? ¿Esta es una tele para ricos? Ahí está. Televisores. A su madre, sigue siendo bastante grande. No, sí la quería comprar. Ahí está. Está un poquito muy cerca. Está un poquito muy cerca. O sea, lo que puedo hacer es vender estos dos. Así lo alejo un poco. LOL, hay una especie de Netflix. LOL. Voy a dejar el Netflix. Tenemos una especie de comedorcito. Tengo que poner todavía una lámpara en este techo. Pero... vamos a hacer... muebles... comedor... una mesita de madera... Papá Puig, te quiero. ¿Qué onda, Genshiro? ¿Cómo estás? Estamos construyendo una casita para solteros. Una casita sencilla, sin muchos aditamentos, que sirva
sirva para que la gente vaya a vivir y que pague un poco de renta y tengan una vida más o menos digna. Tal vez lo puedo poner más para acá. Algo sencillito, carismático. Esa mesa como para... ¿Cómo que va ahí? ¡Es un comedor! Ahí está, es un comedor para 4 personas. Ah, o sea, en general, o sea, es una casa muy sencilla, pero me está gustando, ¿eh? O sea... Siento, o sea... Es, ¿ves? O sea, es una casa sencilla azul. Cierras, o sea, llegas acá, tienes tu tele, que yo buscaba una tele, te sientas. O sea, ves, ya sea esto, que es como una especie de Netflix, vivirías ahí sin pedo, sí. O sea, enciendes acá una luz como de normal, sencilla. Que okay, este no sirve de momento para nada, así que vamos a secarlo. Y vamos a poner una luz general. Iluminación. ¿De pared? ¿Aquí estarán las de techo? No. Araña. Ah, son estas. Para. O sea, si a mí me dices, tengo esta casa. O sea, se ve muy bonita. O sea, a mí me gusta. Me está gustando mucho. Tiene un chingo de ventanas. Obviamente falta todavía el cuarto, pero tiene un chingo de ventanas. Este... El baño igual está bonito. Bien, de hecho, ella se encargó hoy de la cena. Ahorita terminando esto, pues vamos a cenar y vamos a ver una película juntos. Que ya mañana toca renovar actividades laborales y escolares. Así que, pues, aprovecho de una vez hacer stream para poder tener toda el resto de la tarde libre. Puerta... Vamos a abrir la puerta hacia el exterior. Ahí está. Necesito cenar. Denme algo, porfa. ¿Dónde cagan? ¿Acá? Tienen su cagadero. De hecho, tienen un lavabo gamer. Bueno, pues... Hagamos el cuarto. ¿De qué color deberíamos pintar el cuarto? ¿Alguna idea, amor? Amor.
Bosha. Ah, es que tengo audífonos, no me había dado cuenta. ¿De qué color tú pintarías un cuarto? Los que se te ocurran. Gencho dice rojo. Vamos a buscar entonces una como opción así. Vamos a hacer como un rojo pastel. Un rosa hindú. Vamos a hacer un rosa. Este rojo me gusta. Lo que no... Si esto lo pinto, se pintará también de aquí. No, perfecto. Después necesitamos poner aquí un closet para que pueda salir de él. Necesitamos una cama para que pueda tener sexo gay en ella. Y un estante para libros, para que tenga todos sus libros de erotismo gay. Esta va a ser una casa full LGBT. Aquí sí discriminamos, pero solo de manera positiva. Casas chulo, donde si te dan por el culo, te van a dar por el culo. No las voy a lavar, están quemadas. No, pero es que no pasa nada. O sea, realmente no las puedo lavar. O sea, tengo el modo de lavar. El stream pasado estuve lavando las paredes. Entonces, pues más que nada, como están quemadas, lo que tienes que hacer es simplemente, pues, pintar por encima. Es que resulta que esta casa se quemó. O sea, y de hecho, o sea, no me imagino si haya alguien se haya muerto. O sea, puede que incluso estoy vendiendo una casa de un muerto. Entonces la próxima persona que la rente va a ser atacada por espíritus malignos. O sea, no sé, pero no puedo descartar la posibilidad. O sea, y si me quieren regresar a la casa por actividad paranormal, no. Yo les voy a advertir desde el principio que esta casa puede o no estar habitada por... Papá, pues, perdí septiembre. Deshonra, desgracia, en su mirada se ve que hizo fap, deshonra. Trajo problemas porque terminó. Él se masturbó, desgracia. Puedo abrir Twitter sin antojarse. No sé, yo no. O sea, tiene rato que no. O sea, que tampoco es como que entro a Twitter para.
Pero no sé, o sea, me hace bastante extraño. O sea, tienes una multitudinal cantidad de páginas porno. O sea, el porno es infinito. O sea, hay cantidades infinitas de porno. ¿Por qué estás buscando porno en Instagram? ¿Por qué estás buscando porno en Twitter? Es lo que no entiendo. Me gusta más. Ok. Entonces solamente falta una cama. Instalaciones. No, de regreso. Ah, es que está acá. Muebles. Era dormitorio. Esas están bonitas. No, por menos en Instagram. Sí, por favor. Sí, por favor. Ay. Mesita de noche. Necesito un armario. Uy, una cómoda, igual estaría chido. Está muy chica. Culero, ¿por qué? Tengo una pequeña fantasía, que es en alguna ocasión hacerla en una de estas, hacer una cama de estilo. Ok, vamos a ponerles una estantería. Sala de estar. Unas colgantes. Uy, esas están bonitas. Aquí sin pedos puedes poner tus libros. Y voy a poner una tele. O sea, igual estaría chido otra aquí. Televisión colgante. Ok, sí me va a doler, pero sí me alcanza. ¡A madres! No. Es demasiado. Me quedo con la mediana.
¡Esto no es mediano! La chica. Mira, esto ya tiene más sentido. Hasta el vecino verá las series que quieras en Netflix. Me gusta esto porque es como que estás acostumbrado a que veas que deja tele. Ahora agregamos accesorios. Objetos especializados. Hobbies. Uy, uno de esos estaría chido. Ahí está. Uy. Súbelos acá, joder. O sea, si pudiera subirlos. Uy, un toallero. Pero esto va acá. Me falta poner una lámpara aquí. Okay. ¡Ala! Aquí el concepto pequeño realmente como que no lo entienden, ¿verdad? O sea... Arte. No. Música. Perfecto, papá. ¿Cuánto espacio tienes en tu Xbox? Más o menos. Más o menos, creo que son 64 GB, no estoy mal. Regresemos acá. Oye, si es cierto, no tengo ni un solo espejo. No. Bueno, primero lo importante.
Si tienes por si tienes Fortnite. Sí, sí tengo el Fortnite. Sí lo tengo instalado. Pongamos la puerta acá. Qué bonito se ve el cuarto. Qué bonito se ve el cuarto. Me gusta. Y... puerta interior. Cuarto quedó padrísimo, o sea, esto me gusta. Siento que le puedo poner algo acá en la pared. Que Dante un día de estos me dio el visto bueno para jugar contra Fortnite. Sí, sí, yo encantado. Accesorios. Libros. O sea, estaría chido, pero y le voy a poner una alfombra. Uy, esto me gusta. Creo que ya está, ¿no? Creo que ya tengo todo lo que tiene que tener una casa. Okay. Casa comprada por 36.000. Casa tiene 36.000. Terreno alrededor tiene 3. Habitaciones 3. Subastar. Uy, 40.000. 49.000. 51.000. Exactamente un dormitorio. De acuerdo, un cuarto de baño. Vale, ¿por qué es lo uno? Otro hogar no es un lugar para juegos infantiles. Un dormitorio grande es otro punto positivo. ¿Qué clase en el dormitorio? ¿Qué clase en el dormitorio del televisor? Bien, no te lo he dicho, pero quería un sauna. Bueno, se lo podría haber imaginado. Ok, no hay pedo, no te voy a hacer un sauna. Aquí hay espacio. Aquí falta espacio privado para mí mismo. Eso es cierto, es un lugar muy abierto. No tendré dónde guardar mis revistas. Te puse un estante ahí. Ni siquiera hay televisor. Vaya, perdón, ¿y dónde están los altavoces? Ok.
que no tiene altavoces, pero tiene televisor. ¿Cuál es una cama doble aquí? Porque ya sabes, tal vez necesite una dentro de algún tiempo. Pero este es doble. Una casa muy limpia. Toda la casa limpia, muy bien. Está muy bien que en esta casa haya cuarto en el baño. No se usan estos cuadros. Hay una cocina, así que podría hacerle datos a mis nietos. Es una pena que... Que hay una puta estantería. Es una pena que en esta casa no haya sala de estar. O sea, sí hay una sala de estar, o sea, sí. No hay ninguna flor en esa casa. Bueno, en eso tienes razón, pero no voy a hacer una casa con flores para... Dineros. Estos suelos están vacíos. Eso sí, tienes razón. Los cuadros dan expresividad a las paredes. Está limpio, aunque un pequeño desorden artístico no me molesta. Me encantan las flores, ok. Soy un artista, pero también valoro la ciencia, por eso me gustaría... Ok. Roland Trust. Exactamente un dormitorio. Ideal. Exactamente un cuarto baño. Bien. Y una habitación separada como oficina. Aquí no hay sitio para documentos, no libros. ¿Sí? Pues aceptemos oferta. Vendí mi casa. Si fuera mi barrio, eso le dicen mansión. ¿Y por qué? ¿Por qué el logro se llama macho alfa? Ay, creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. Ay. Podríamos hacer más casas, pero... Creo que este juego lo puedo seguir jugando aparte y hacerlo como en una ocasión especial. Yo creo que para octubre estaría padre hacer una casa específicamente de Halloween. Dejar un video específicamente para hacer una casa de Halloween. Junto con los demás. De hecho, sé cuál va a ser el especial como tal de Halloween. Pero estaría chido meter uno de estos también, de mientras. También, ¿qué más? Tenemos igual... con este vamos a acabar con House Flipper hasta... De repente capítulos especiales, como hacer una casa de Halloween, hacer una casa... la casa de mis sueños, por ejemplo. Estaría bastante bien hacer también una de... una casa de la lujuria o algo así. O sea, hacer como casas especiales. Pero yo creo que lo vamos a dejar por acá. Yo creo que ya de momento pues estuvimos haciendo bastantes trabajos. Me hubiera gustado aprender de los azulejos, pero hicimos bastantes trabajos. Hicimos bastantes cosas. Hicimos una casa completamente de cero. Realmente ahorita estuve pensando más o menos qué es lo que ocuparía una casa para que yo me mudara actualmente. O sea, como una casa para estudiantes. Y pues realmente igual, sin pedos, o sea, sin problemas, yo hubiera vivido en esa casa, sin problemas, mil veces. Pero bueno, vamos a seguir acá, vamos a seguir sacando las series. De momento igual hay otras series que ya quiero sacar. De hecho, de no haber sido el stream, la serie definitivamente hubiera sido un Minecraft Survivor 2. Así que es muy probablemente que esté muy cerca de salir un Minecraft Survivor 2. De momento no va a haber series nuevas. Hay otras cosas que quiero ir a acabar antes de... Bien, mis niños, duerman bien. No se toques en la noche. Y quiéranse mucho. ¡No prometo nada! muchas gracias, Yenshi. Muchas gracias, Yenshi. Igual descansa. Y pues nos vamos a estar viendo estos días. Vamos a seguir con las series. Ya cada vez igual estamos más cerca del final de las series largas. Y pues vamos a estar sacando igual contenido nuevo. O sea, realmente ahorita ya las series que... Hay series que ya están escritas en piedra, que son las siguientes. Así que esperemos ya pronto vernos por acá. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye.